Las calles en los corregimientos del circuito 810 están destruidas y esto preocupa a las autoridades locales, al punto de solicitarle al Ministerio de Obras Públicas que facilite la materia prima para que las juntas comunales emparchen las calles de los corregimientos. Estamos preocupados, mi querido amigo, porque nosotros hemos hecho nuestra gestión con el Ministerio Público. El Ministerio Público ha mandado a más de 5 funcionarios, viene, vamos, hacemos el recorrido por todo el corregimiento. Ellos mismos están viendo el deterioro que está en las calles de estos corregimientos, se van y no vienen más. Hace 15 días vinieron nuevamente, hicimos otro recorrido, tuvimos 2-3 días en eso, visitando todas las comunidades del corregimiento. Y estamos preocupados por el nuevo recuerdo. Yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado al señor ministro. Señor ministro, las juntas comunales somos un brazo de apoyo del gobierno, somos parte del gobierno como Estado, que queremos mejor calidad de vida para nuestros residentes. Y yo estoy convencido que lo que voy a decir ahora mismo, todas las juntas comunales estarán dispuestas con el pasado hacia adelante. Usted nos facilita el asfalto, yo lo hago como un reto, usted nos facilita el asfalto. Y nosotros con nuestra maquinaria y con nuestro personal empezamos de una vez una campaña en parchar calle por calle ese pocotón de huecos. Estoy seguro que si usted llega a ese entendimiento con todas las juntas comunales, en menos de 2 meses, máximo 3, la mayoría de las calles que hay que emparchar van a estar emparchadas. Las calles que ya necesitan una carpeta asfáltica es un tema del mismo ministerio. Pero hay muchas calles salvables todavía. Entonces facilítenlo en el asfalto. Que nosotros los representantes, con nuestro personal, nos encargamos de emparchar las calles, de cada corregimiento. En reiteradas ocasiones, las autoridades locales han hecho un llamado al Ministerio de Obras Públicas para que solucione el problema del mal estado de las calles en las diferentes barriadas del circuito 810, puesto que el deterioro de las mismas es insoportable.